Hola amigo de Carlos Hockey, nos encontramos con Michelle Alexander. Ella es una productora del barrio, ustedes la conocen realmente, todos los éxitos que tiene América Televisión realmente se deben a ella. Estamos aquí porque ella estuvo presentando aquí la nueva telenovela que sale al aire la siguiente semana, Mi Esperanza, una telenovela donde se toca muchos aspectos sociales. Uno de ellos es el tema de la violencia familiar, la violencia psicológica. En el tema vehicular, los vehículos no se escapan de esta violencia porque la mayoría de gente que no tiene conocimiento sobre seguridad, bolsas de aire, cabezales, realmente es como si estuvieran atentando contra ellos. ¿Tú qué opinas respecto a esto, Michelle? Bueno, es un tema importantísimo y sobre todo frente a toda la ola de accidentes que existen por un tema de seguridad vehicular. Justamente en el primer capítulo de Mi Esperanza, la antesala o el origen de toda la tragedia es con un accidente que ocurre, uno de los protagonistas sufre un accidente vehicular muy fuerte, que es lo que origina toda la tragedia y que tiene que ver con temas de seguridad, justamente, que tiene que ver con temas de seguros y todo esto, ¿no? Entonces, creo que es un tema que afecta directamente a diario a la familia peruana, ¿no? Y que tenemos que tener conciencia, o sea, tenemos primero que sensibilizar a la población acerca de la importancia que es la seguridad en el tema de los vehículos, en el tema, como tú has dicho, de que los vehículos tienen que tener, o sea, no importa que no sean del año, no importa que sean viejitos, pero tienen que tener un mantenimiento, tienes que tener tus llantas con la cocada correcta, de aire que debe tener, tienes que tener mantenimiento, tienes que llevarlos al mecánico, tener tu SOAT al día, o sea, creo que es un tema los que tenemos vehículos tenemos que tener eso como parte diaria, y los que no tenemos vehículos deberíamos asegurarnos que los vehículos donde nos subamos tengan todo esto al día, y porque es una protección, es una protección contra para nuestra vida, ¿no? ¿Reclamar o simplemente cuando compra uno un vehículo y no te dan, o el vehículo no te da lo que tú esperabas? Y asegurarte de que si existe un accidente, si hay un tema de negligencia, hay un tema de un accidente vial, la responsabilidad de la persona que hace que ocurra el accidente tiene que pagarlo, tiene que hacerse responsable el tema, ¿no? Hemos visto acá mil y unas historias a diario de accidentes de vehículos de transporte público que nunca asumen la responsabilidad, pero tendríamos que hacerlo, ¿no? O sea, tenemos que hacerlo. Hay un grupo de gente que trabaja, pero creo que nos falta un poco de sensibilidad hacia ese tema. La mayoría de la gente a veces quiere evadir la responsabilidad frente, por ejemplo, a un evento siniestro, un evento funesto, cuando de repente uno compra algún vehículo. ¿Denunciar o callar? No, denunciar, obviamente. Cualquier tipo de irresponsabilidad, cualquier tipo de delito, cualquier evento que ataque directamente a nuestra persona, a nuestra integridad física, familiar, personal, hay que denunciarlo, ¿no? Sin miedo. Ok, amigos, estuvo con nosotros Michelle Alexander. Un saludo, por favor, para nuestros amigos de Carros Hockey, Michelle. Un saludo para todos ustedes. Gracias y siempre atentos a la seguridad de su vehículo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Michelle. Gracias.